Hola, mi nombre es Leonardo Reina y hoy vengo a hablarles de mi ídolo Juan Arango. Gracias por dejarme estar en este documental. Bueno, para mí Juan Arango siempre ha sido un jugador excepcional durante toda su trayectoria. Es un jugador que tiene la capacidad de analizar el juego y poner orden. No siempre fue el más rápido, pero fue el más inteligente. Nos ilusionó a todo un país con sus pases, con sus corners, con sus tiros libres, con sus goles. Nos hizo creer que sí podemos y que vamos a clasificar al Mundial. Gracias por darnos ese legado, Arango. Bueno, Arango no solo se caracterizó por ser un jugador excepcional dentro de la cancha, también fue un jugador muy humilde que siempre estuvo pendiente de sus fanáticos. Aquí tuve la oportunidad de conocerlo y de firmar mi camisa, la bandera y la chaqueta. La retirada de Juan Arango en la selección fue un golpe duro, anímico, a los jugadores y a todo un país. De verdad que fue una noticia muy triste, pero lo bueno es que siempre será recordado durante todas las generaciones de la Vinotinto. Arango, quiero que sepas que fue un placer verte jugar, por ilusionarnos, por darnos esa enseñanza que sí podemos y que vamos a lograr y que vamos a clasificar a un Mundial. Arango, es un placer, una vez más, siempre Vinotinto.